van a hasta la vez del banco, solo puedes acceder tú. 3 millones de bajas por ustedes. Esa es la mejor. Ana. Hola Cris, con Ana, ¿cómo estás? No, es que llamé para decirte que hoy amanecí como indispuesta y no voy a ir al trabajo. Sí, es que no me siento capaz de salir de la casa. Ok, gracias. Ana, ¿qué estás haciendo acá? Perdóname. ¿Por qué? ¿Por haber venido? No, por no haber venido a ver. ¿Nos habíamos quedado o no? Si algo salía mal, cada quien cogía por su lado. Y es lo que has hecho hasta ahora y de hecho me alegra. ¿Y cómo estás? Bien. Ahora me faltan 12 años, 5 meses y 2 días. Ah, puede ser peor. ¿Tú cómo estás? Bien. Después de que te condenaron, no volví a hackear. Y ahora trabajo en el Banco Nacional, en Recursos Humanos. Excelente. No te burles. Todo esto ha sido muy difícil para mí. ¿Qué necesitas? Mi novia me propuso que trabajemos juntos otra vez. No sé qué quiero, no sé qué hacer. Es que en parte lo que él me dijo es verdad. Yo ya no soy tan feliz como era antes. Te entiendo. Tú viniste hasta aquí para pedirme un consejo. Te lo voy a dar. Para mí es demasiado difícil levantarme todos los días y ya ver que voy a estar aquí 15 años de mi vida. Ahora mi papá me llama y me dice que no tiene plata para el arriendo y para los medicamentos. Ahora mi mamá se está muriendo. Yo no puedo hacer nada, tengo que quedarme aquí asumiendo las consecuencias. Tú tienes la oportunidad de empezar de cero, hazlo. Olvida esa llamada. Tienes razón. Tienes toda la razón, no sé qué estaba pensando. Hola, ¿sabes qué? La respuesta es no. ¿Estás segura? Sí. Está bien. Dije que no te iba a insistir, pero voy a hacer algo que nunca hago. Te voy a decir quién es nuestro target. Es el que nos traicionó en la última misión. ¿Espera, qué? Ricardo Duque nos traicionó hace 3 años. 615 terminó en la cárcel por culpa de él y tú enterraste tu vida de hacker. Ana, la mamá de 615, se está muriendo. Y él va a estar encerrado por 12 años más pagando lo que todos hicimos. Te estaba ofreciendo la oportunidad de hacer justicia. Íbamos a usar el dinero de Duque para compensarle a 615 lo que está viviendo. Pero esta es tu decisión. Y te entiendo. Me faltan 12 años,
papá me llama, tiene plata para la renta. Ahora mi mamá se está muriendo, no puedo hacer nada. Espera. Lo voy a hacer.